Es el Escandel, una zona de decisiones definitivas en la historia de la isla cubana. Comunidad entre montañas, 100% plan turquino genuina por la producción cafetalera y el proyecto agroforestal. Sin embargo, es esta casa en el Alto la marca que determina el linaje de quienes habitan el lugar. Precisamente aquí fue donde nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, se reunió con todos los reverdes que bajaron junto con él de la sierra, más los campesinos de la zona, y tuvo aquí un breve encuentro con ellos, conversó con ellos, le explicó sobre las hazañas que se venían cometiendo para el triunfo de la revolución. La huella del huracán Sandy el pasado 25 de octubre de 2012 dejó a los habitantes una vivienda en ruinas hasta los cimientos. Este viejo reporte, grabado 8 meses después del meteoro, muestra el estado en el que se mantuvo el histórico domicilio por algún tiempo. Fue el constante reclamo de los pobladores lo que devolvió al sitio sus valores. Sara Mengana, diputada a la Asamblea Nacional por este Consejo Popular, estuvo entre aquellas voces que apoyaron la reconstrucción de la morada, a la cual se sumaron diversas instituciones. En mis recorridos que iban los directores planteábamos ese planteamiento, y como ahora nuestro consejo está en el proyecto de Santiago Arde, se aprovechó y uno de los planteamientos que todavía no se ha culminado, pero ya se está logrando su culminación, es la construcción de esa casa museo, porque ahí fue donde se hizo la reunión con Rego Rubido para que el cuartel Moncada se rindiera, y así mismo fue. A solo unas semanas de su restauración, la casa donde Fidel evitó en horas cercanas a enero de 1959, el derramamiento de sangre retoma sus funciones como epicentro de la vida en la comunidad. Una interesante guía museológica está entre las novedades que esclarecen momentos de aquella reunión con oficiales del ejército de la guarnición santiaguera, donde se acordó de poner las armas y sumarse a la revolución. Efectivamente, a las 7 de la noche se produjo la reunión y yo le dije que Castillo había venido a hablarme en nombre del ejército y lo que había hecho era traicionarme antes de empezar. Y traicionar también a los soldados, porque a ninguno de ellos se le consultó sobre nada, que yo no quería golpe, que yo quería democráticamente reunirme con todos los oficiales y, si era necesario, con todos los soldados, para hablarle a todos los soldados. Eso no es una conspiración, eso es una decisión democrática. Entonces, en la casa vamos a ver, a través de los paneles y algunas fotografías, vamos a ver momentos importantes previos al triunfo de la revolución. Por ejemplo, estamos hablando de la reunión de Fidel con el alto mando en el Central América, en la casona del Tamarindo, y así sucesivamente se iba cerrando el cerco a la ciudad de Santiago de Cuba. Hoy los habitantes del Escandel combinan su rutina de café y cultivos varios en la Sierra Madre con las memorias de aquellos días de decisiones definitivas para la isla. Preservan lo que es suyo, pues para ellos es esta casa en el Alto el vínculo más cercano a la revolución y el recuerdo más vivo de Fidel. Desde Santiago de Cuba, Dairon Chang Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.